Ejercicio 41. Suponga que las tarifas de una compañía de gas se basan en el consumo de acuerdo con la siguiente información. Los primeros 70 metros cúbicos de gas usado tienen un costo de $500. Voy a coger acá Excel y en Excel vamos a ir mirando. Entonces, si el consumo mínimo es 0 y el consumo máximo es 70, la persona paga total o tiene un costo real de $500. Eso es lo que me dice el ejercicio hasta ahí. Luego, el ejercicio me pide lo siguiente. El ejercicio me pide, si gasta más de 70 metros, los siguientes 100 metros cúbicos de gas usado valen $50 cada uno. O sea que realmente lo que vamos a tener es desde 71 hasta 170, que serían los siguientes 100 metros. Esos valen $50, pero valen $50 por unidad. ¿Listo? Luego me dice. Me dice. Los siguientes 230 metros cúbicos de gas usado tienen un costo de $25. O sea que básicamente desde el 171 hasta el 400 tienen un costo de $25 cada uno. Y luego me dice, por acá me habla, por encima de los 400 metros cúbicos de gas, tiene un costo de $15. Entonces, si es de 400 hasta lo que vaya, vamos a poner un tope acá, o hasta infinito, tiene un costo de $15 cada uno. Entonces vamos a poner simplemente unos ejemplos para poder ver cuántos son los costos de cada uno y para poder ver las fórmulas que vamos a utilizar. Realmente, si la persona tiene un consumo de 25 metros cúbicos, el 25 está entre qué rango? Está entre 0 y 70, entre 71 y 170, entre 171 y 400 o entre 400 e infinito. Entonces acá simplemente preguntamos si está en, si es mayor a 0 y es menor a 4, a 70. Entonces básicamente preguntamos, ¿este 70? ¿Este 25 es menor a 70? Sí, entonces el pago para este caso sería de $500. Si no, básicamente vamos a tener acá, si el cobro o si el gasto fue de 100, pues básicamente preguntamos, ¿es menor a 70? ¿Está entre 71 y 170? Sí, para este caso está entre 71 y 170. O sea que la persona debería pagar, si está entre 71 y 170, pagó los 70 de base. Básicamente, si el gasto es de 100, 100 unidades, lo que vamos a verificar es, ¿está entre 0 y 70? No, como no está entre 0 y 70, esta persona ya debe pagar el cargo básico por mínimo, más el excedente. Para el caso, el excedente va a ser ¿quién? El excedente va a ser coger estos 100 y restarle los 70 que tenemos acá. Entonces, si la persona consumió 100, realmente debe pagar 30, porque los 70 están dentro del consumo básico, están dentro de estos 500. Entonces, para este caso, pagará los 500 más los 30, que dentro de nuestro programa vamos a llamarlo excedente. Ese 30 o ese excedente, ¿de dónde sale? De restar el valor que nos ingresaron, el 100 con el que estamos probando, menos los 70 o las 70 unidades del cargo básico. De ahí sale ese 30. Y me dice que cada unidad tiene un costo de $50. Entonces, básicamente, para eso, para ese segundo caso, esta sería la fórmula. Para el tercer caso, vamos a suponer un valor como 200. Realmente, para que él entre a este tercer caso, ya debemos asumir que la persona debió pagar un cargo básico. Ah, ok, vamos a borrar este de acá, voy a ponerle 500 y a este le voy a poner 50 por 30. 30 sería el excedente. Acá cuadré para que quedara también un excedente de 30. Entonces, siempre que veamos el 30 en el video, va a ser el excedente. Realmente, la persona, para que entre en este rango, debió pagar todo el cargo básico. Aparte de todo el cargo básico, debió pagar también el segundo costo completo. El segundo costo es de 100 unidades por 50. Realmente, esa persona debió pagar acá 5.000. Entonces, por el básico pagó 500,
del metro 71 al metro 170 debió pagar los 5.000. Y acá, del metro 171 al 400, es donde vamos a calcular el excedente. 170 era para el anterior, entonces, para el paso anterior. Realmente lo que vamos a coger es este 200 y le vamos a quitar las 170 unidades que ya están pagas en este costo. Al quitarle esas 170, me van a quedar los mismos 30 de excedente. Y me dice que el costo acá es de 25 por... 25 vale cada uno por el excedente, que para el caso lo dijimos que lo vamos a dejar en 30. Y esta sería la segunda fórmula. La tercera, el tercer caso, es que exceda los 400. Si excede los 400, vamos a poner un ejemplo acá de 430, ¿cuánto debe pagar la persona? Debe pagar los 500 de básico, más los 5.000 que son de los del metro 70 al metro 170, o los 100 metros. 100 metros cúbicos de gas excedente. Y para que haya entrado en este tercer, en este cuarto ciclo, o en esta cuarta condición, básicamente la persona debió cumplir a full la tercera condición, que dice que vale 25 metros, 25 pesos cada metro cúbico, y hay 230 metros cúbicos. Básicamente va a ser, vamos a hacer la multiplicación acá en la calculadora, y vamos a verificar que va a ser 25 por cada metro cúbico por los 230 metros cúbicos. El costo a full de ese gasto sería 5.750. ¿Cuánto me quedó de excedente? Entonces, 430 que tenemos acá, menos los 400, realmente me quedan 30 de excedente. Y me dice que cada metro cúbico va a ser a 15. O sea que me van a quedar 15 por los 30 metros cúbicos. Y estas serían las fórmulas, por lo menos para calcular los precios iniciales. Si no se entiende, por favor, devuélvanse en el video hasta que puedan conseguir la lógica, que puedan lograr entender esa lógica. Vamos a comenzar, entonces vamos a decirle programa, algoritmo, gas. Empresa gas, vamos a ponerle empresa gas. Luego vamos a decirle escribir, ingrese consumo. La persona debe ingresar ahí el valor del consumo. Voy a escribirle consumo actual. Luego de escribir el consumo actual, lo voy a guardar en una variable que se llama gas. Entonces, en gas voy a leer ese consumo. Y la primera pregunta sería ¿cuál? Entonces, acá tenemos nuestro Excel que les hice para explicar. La primera pregunta sería si el consumo es menor o igual que 70. Entonces, si, vamos a preguntarle, si gas es menor o igual que 70. Si gas es menor o igual que 70, quiero decirle que el costo o el total va a ser 500. La voy a decirle, costo va a ser igual a 500. Si no, ¿qué puede pasar? Que se cumpla alguna de estas condiciones, pero pues no lo vamos a hacer dentro del mismo ciclo, sino lo vamos a ir haciendo uno por uno, dentro del mismo sí, sino lo vamos a ir haciendo condición por condición. Luego, yo ya no voy a preguntar si está entre 0 y 70, sino voy a preguntar si está entre 71 y 170. Entonces la pregunta vendría algo como, si gas es mayor a 71 y gas es menor que 70, que 170. ¿Qué le estoy preguntando? Si está dentro de ese rango. Si está dentro de ese rango, realmente lo que yo debo hacer es si está dentro de ese rango, lo que yo debo hacer es coger el 500 y sumarle el excedente por 50. Entonces, ¿cómo calculo el excedente? Voy a crear una variable que se llame falta, que va a ser el excedente, lo que le falta para. Entonces, para calcular esta variable, yo ya sé que para que él haya entrado acá, el valor está entre 71 y 170. O sea que debo restarle el cargo básico. Mi cargo básico va a ser de 70. ¿Y a quién le voy a restar esos 70? Se los voy a restar a la variable gas, que es donde tenía el consumo. Cuestión de que si tenía un valor acá, como, qué sé yo, 100, entonces va a coger en esta línea y va a decirle, falta va a ser igual a gas, que tiene 100, menos 70. 100 menos 70 me da un costo
de 30. O sea que gas me va a quedar, falta me va a quedar acá con 30. Luego, con ese 30 voy a decirle yo. ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir que el total le voy a asignar ¿a quién? Al costo básico, que son 500, y lo tenemos acá, a 500, ¿más quién? Más el excedente, que son estos 30, que en mi programa no se van a llamar 30, sino se va a llamar falta, por 50, que vale cada metro cúbico. Ese falta va a ser la cantidad de metros cúbicos que me excedí. O sea que va a ser falta por 50. Eso sería si está entre 71 y 170. Entonces él va a llegar, va a decir falta es igual a gas menos 70. 100 menos 70, 30. Luego me va a decir es igual a 500 más el 30 que tenía, 3 por 5, 15, 1500 me va a dar acá. Más el 500 me va a dar 2000. Para ese caso, vamos a probarlo y vamos a decirle escribir. El valor a pagar es, dos puntos, coma total. Vamos a ejecutarlo y le vamos a decir es 100. Realmente él me va a decir que el valor a pagar es 2000. Él mismo ya lo va a calcular. ¿Listo? Hasta ahí vamos si el gas está entre 71 y 170. Pero si eso no pasa, pueda que el gas esté entre 171 y 400. Entonces la siguiente pregunta sería, si gas es mayor a 171 y si gas es menor a 170. Si eso pasa, entonces nosotros vamos a decirle, vamos a calcular primero cuánto es lo que sobra o lo que falta por pagar. Entonces, si está entre 71, entre 171 y 400, acá me equivoqué, acá es 400, si está entre 171 y 400, quiere decir que la persona pagó todo eso. O sea, que este se debió ir a full. O sea, que él debió pagar 5.500, que sería el gasto de los 70 primeros metros cúbicos y el gasto de los 100 siguientes metros cúbicos. O sea, que esa persona debió pagar 5.500. Pero lo que necesito saber es cuánto le falta por pagar. Yo ya sé que debe pagar esos 5.500. ¿Cuánto le falta? Simplemente vamos a coger el valor que tiene, que sería el valor de gas, y a gas le vamos a restar, para este caso, ya no 70, sino 170. ¿Por qué? Porque le vamos a restar los 70 iniciales y los 100 segundos. O sea que realmente ya le vamos a quitar 170. Eso con el fin de saber cuánto le falta a gas. Y acá voy a escribir una pequeña línea de prueba, no es una línea obligatoria. Es una línea para que en el video se pueda ver qué está pasando. El valor que falta es, y le voy a poner falta, para que ustedes se den cuenta qué está pasando. Realmente, cuando yo le dé clic y le dé, bueno, son 300 metros cúbicos. Entonces, él me va a decir, el valor que falta es 130. ¿Por qué? Porque se pagaron los primeros 100, los primeros 70 y luego los siguientes 100. Se pagaron 100. Simplemente lo que vamos a calcular, vuelvo y le repito, es cuánto me falta por pagar. Realmente si yo le doy 200, qué sé yo, 200, me va a decir que me faltan por pagar los 30. Luego de eso, yo ya sé cuánto me falta y sé que lo tengo en la variable falta. Ahora necesito saber cuánto es lo que tengo que pagar realmente. Entonces le voy a decir, a total, asígnele a quién. ¿Cuánto tiene que pagar esa persona? Esa persona tiene que pagar, estamos acá, los 5.000 de los gastos del metro 71 al metro 170. Debe pagar los 500 del metro 0 al metro 70. Lo que quiere decir que la persona obviamente gastó 200. Entonces él acá está pagando los 170 primeros metros cúbicos. Y luego coge el excedente y lo multiplica por 25. Lo que va a hacer es, va a decirle 5.500, que es el pago del valor inicial y el pago de la segunda condición. Y a eso le vamos a sumar lo que le faltaba por 25, que vale cada metro cúbico. Y ese sería el valor para esta tercera condición. Entonces vamos a probarlo y vamos a hacer el cálculo con 200. Entonces me dice que cuando sean 200,
el valor a pagar es de 6.250. Entonces vamos a mirar los 30 metros cúbicos excedentes. Los 30 metros cúbicos excedentes se pagan a un valor de 25. Vamos a decirle 30 por 25. Eso me da 750 más los 5.500 iniciales de las otras dos condiciones anteriores, 6.250. Lo que quiere decir que con nuestro programa hasta el momento vamos perfecto. Luego vamos a mirar la siguiente condición, que sería si gas es mayor a 400. Si gas es mayor a 400, nosotros qué debemos decirle, qué falta va a ser, le vamos a asignar a lo que tenga gas menos 400. Para que él entre a esta condición, necesariamente el valor va a ser mayor a 400. O sea que realmente, voy a quitar esta línea de prueba que les puse acá, la vamos a ingresar a este y vamos a mirar qué pasa. Cuando yo lo ejecute y le diga que el valor actual es de 600, él me debe decir que me pase cuánto, 600 menos 400, debería decirme que el valor que falta por pagar es de 200 metros cúbicos. Perfecto, ahí está calculando esos 200 metros. Entonces vamos a decirle acá, simplemente, aquí ya calculamos cuánto le falta para esa condición. Vamos a decir total, asígnele a lo que tenga falta por 15, porque cada metro cúbico va a asignársele, cada metro cúbico tiene un costo de 15 pesos. Y a eso nos falta sumarle cuánto, sumarle las condiciones anteriores. Acá en el Excel calculamos que fue 5.000 más 5.750 me da 10.750. Más 500, eso me da 11.250. Entonces básicamente va a ser más 11.250. Y en este caso ya tendríamos nuestro total. Si la persona gastó 400 un metro, básicamente serían los 11.250 más los 15 pesos del metro extra, o sea, 11.265. Hasta aquí llevamos la parte del valor de los metros cúbicos. Ahora el inconveniente es que necesitamos mirar si hay descuentos. Entonces ya leemos la segunda parte. El valor a pagar sin descuento es total. Luego vamos a verificar cómo saber si hay descuento. Entonces, el ejercicio me dice, da la lectura anterior y actual de gas en metros cúbicos. Calcule el valor de la factura. Entonces yo debo decirle, bueno, él ya me ingresó el valor actual. Me falta leer el valor de la factura anterior. Entonces, escribir, ingrese, lectura anterior. Luego de que tenemos lectura anterior, le vamos a decir leer y vamos a leer en una variable que se llama an, de anterior. Entonces ya tengo las dos, una se llama gas y la otra se llama ant, de anterior. Luego dice, teniendo en cuenta que sí, la lectura actual es menor a la anterior, hay una rebaja del 20%. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle, sí, la lectura actual es gas, es menor a la anterior, básicamente va a pasar algo. ¿Y qué va a pasar? Que haya un descuento. ¿De cuánto? Del 20%. Pero ese descuento del 20% tiene otra condición interna. ¿Qué dice? En las lecturas menores a 70 y mayores de 170. Si yo voy y busco, existe un número que cumpla las dos condiciones, un número que sea menor a 70 y que sea mayor que 170. Si quieren, piénsenlo, se van a dar cuenta que no lo hay. Cuestión de que ahí debe cumplir o una condición o la otra. Realmente no es con I, sino dentro de nuestro programa va a ser con O. La pregunta va a ser, si gas es menor a 70 o gas es mayor a 170. Si se cumple esa condición, realmente ahí es que hay que hacer un descuento. Y dice que el descuento es del 20%. Como es del 20%, simplemente le decimos que total le voy a asignar total por
0.8. O simplemente le estoy diciendo que la persona va a pagar el 80%. Al pagar el 80%, estoy haciendo un 20% de descuento. ¿Bien? Esa sería la primera condición. Y ahí ya él me calcularía cuánto sería el descuento. Luego, me dice que hay una segunda condición. Además, si la lectura actual es igual al 50% de la lectura anterior, pues simplemente voy a utilizar una variable a la cual yo voy a llamar... lectura, lec and mitad. Lectura anterior, mitad. Y a esta lectura anterior, mitad, le voy a decir que es igual a and, que era la lectura anterior, por 0.50. O lo que es lo mismo, si yo quisiera dividirlo entre 2, porque es la mitad. Y el 50% es la mitad. O sea que hasta ahí ya tendríamos algo que se llama lectura anterior, mitad. Y el ejercicio me dice simplemente, si la lectura actual, que la tengo en una variable que se llama gas, es igual a la al 50% de la lectura anterior, que yo lo guardé en una variable que se llama lecanmitad. Si eso es cierto, me dice que debo hacerle un descuento del 50%. El descuento del 50% sería decirle, total, asígnele a total, a total por 0.5. Y para el caso, le diríamos, el valor a pagar con descuento es total. Acá le quitamos el sin y le ponemos simplemente un con descuento. Y para el caso, ese sería mi ejercicio. Entonces vamos a probarlo. Realmente aquí ya solamente comenzamos la parte de las pruebas. Dice, si el consumo actual es de 60, de 30, el valor a pagar sin descuento es 0. Ingrese la lectura anterior. La lectura anterior, vamos a suponer que la lectura anterior fue de 60. Y me va a decir, el valor a pagar con descuento es 0. No me está calculando el valor. Vamos a mirar por qué. Costo, porque tengo la variable, aquí se llama costo, y de ahí para abajo la trabajé en total. Yo la voy a trabajar con el mismo nombre, que es total. Y vamos a volver a ejecutarla. Y ahora sí me dice, el valor a pagar sin descuento es de 50. Y el valor a pagar con descuento es de 200. Vamos a ver si eso está bien. Si es igual... No, tenemos un error. Porque el ejercicio me dice que es el 50% de la lectura anterior. Se hará una rebaja del 50%. Pero solamente a las lecturas mayores a 170 y menores a 400. Lo que quiere decir que acá nos falta otro sí para poder hacer ese descuento, porque aquí se lo estoy aplicando a todas las lecturas. Y a mí solo me interesa a las que están entre 170 y 400. O sea que aquí le voy a preguntar, si gas es mayor a 170 y gas es menor a 400. Si eso pasa, sí aplíquele este descuento. Si eso no pasa, no aplique ese descuento, para simplemente, en este caso, se está haciendo sobre las lecturas que están entre 170 y 400. Cuestión de que acá, cuando lo vayamos a aplicar, me dice, ingrese la lectura actual. Vamos a volverlo a ejecutar. La lectura actual, vamos a suponer que fueron 60, la lectura anterior fueron 30, y al finalizar me debería imprimir el valor. Este valor va fuera del sí, ese valor va acá. Entonces me dice, el valor a pagar con descuento es de 500. Simplemente no hubo descuento. Sin descuento y con descuento fue igual. Si yo pongo un valor un poquito más grande, yo pongo un valor como, vamos a probar las condiciones específicas, que dice que hay un 20% de descuento si es menor a 70. Por acá me dice, las lecturas menores de 70 dan un 20% de descuento. Entonces vamos a decirle, la lectura actual fue de 50 y la lectura anterior fue de 60. Entonces, ¿el 20% cuánto es? El 10% de 500 es 50. El 20% de 500 sería 100. Le restamos a los 500 100. Realmente ahí ya me hizo el descuento del 20%. Bueno chicos, muchas gracias. Esto fue el video. Hasta luego. Bendiciones.